sun is down, freezing cold. That's how we already know. When it's here, my dog will probably do it for Louis Bell. That's just all he know, he don't know nothing else. I tried to show him. Yeah. I tried to show him. Yeah. Gone on you with the pick and roll. Young the flame here in sicko mode. This year with all the ice on in the booth. At the gate outside, when they pull up, they get me loose. Yeah, jump out, boys, that's Nike boys hopping our coops. This shit way too big, when we pull up, give me the loot. Was off the Remy, had a bad boost. Had to hit my old town to duck the news. Two for all our lockdown, we made no moves. Now it's 4 a.m., and I'm back up popping with the cool. I just landed in. Like Jamba Joe's, different color chains. See my jewelry really selling fruits. And they joking, man. Know the crackers wish it was a noose. So I said, the room to retreat. We all in too deep. Play, for keeps. Don't play off a week. So I said, the room to retreat. We all in too deep. Marcos, si quieres entrar, entra ya a jugar porque voy a estar un ratillo. Así que dale, dale caña, marica. ¡Órale, güey! Now I gotta open, it's just a ghost. Who put this shit together? I'm the glue. So and so. Shorty face, Tommy out the blue. So and so. So and so, motherfucker. So and so. School, I used to bust it to the dance. Yeah. Now I hit the FBO with duffels in my hands. I didn't have a Zan, 13 hours till I land. Have me out like a light, hey, like a light, hey, like a light. Hey. So, man, this shit got double bedroom, man. I still got schools to sell. Oh, no, olvidado de cambiar la clase. Timmy, baja perra. ¿Qué dices? Oye, estoy intentando dormir pronto, pero. Desintoxicándote. Estaba mirando vídeos en Twitch, tío, y. Me dan ganas de jugar al tal, tío. Ya, ¿tú quieres un Warzone y encontrar la tarjeta para ir a Bunkers? Sí. Es que me he mirado un vídeo del Soki, tío, que hay 11 putos búnkeres, tío. O sea... Yo te lo dije, que había muchos. Yo quería ir al que estaba más cerca, en el mapa, pero había que ir en helicóptero. 11, tío, 11. Pero de esos 11, no todos se abren con tarjeta.
otros no se abren y hay uno que se abre con un easter egg. El número 11 se supone que es el que tiene la bomba nuclear. Se La he visto en supone. foto. Me voy a hacer una clase nueva con la grava así sin mirilla y con la... Uy, coño, me revientan. Y con la MP5, adiós. O sea, va a ser rápida, rápida clase. Ya estoy, Estoy ya. Ya. esperando. No he acabado. A ver. He hecho una partida pésima. 2 minutos de tontería. A ver. Uy, no lo he escrito al martes. Ah, bueno, sí que lo he escrito. O no, no me acuerdo. Sí, sí que lo he escrito, sí. Es la duda. ¿Qué hacemos? ¿Un Warzone ya o una partida normal primero? Una partida normal, va. Que necesito un poco de calentamiento ahí a lo. Ah, bueno, espérate. Que me hago la clase esta que te he dicho antes. Heart. Lo que pasa es que el vídeo que subí de... Creo que fue el último día, de la última ganada, tío, ¿te acuerdas? El audio se Sí. escucha súper, súper... ¿Cómo se dice, tío? Atrasado de... Delay. Sí, Mal. atrasado, ¿no? Delay. No, no soy mal, Sí, soy con retraso, con tío. mucho retraso. Muchísimo. O sea, si te lo miras, tío, es como que disparo... O No de sea, cuadra. oigo... Oigo antes, yo cuando a lo mejor me pelan, rollo ¡ah! Y después, ¡pum! Veo la imagen, tío, es como, ¿en serio? No entiendo. No comprendo. Oye, ¿por qué hay gente que tiene la Grau con un diferente mirilla? Porque es lo que te digo, que... Han ¿Cuál? pagado. ¿Eh? Han pagado, o sea, han comprado una. ¿A cuál te refieres? ¿Qué diferente mirilla te refieres? Porque O todas sea, son lo... la mirilla de hierro sola no está. Sí, esa es la que te digo. Cuando cambias el cañón, cambia la mirilla. Ese es el cañón bueno, el cañón largo, el Ah, segundo. vale. Entonces, con ese cañón se cambia la mirilla entera, porque la Grau de serie va con esa mirilla, con esa. Es como el hierro, pero la redonda desde el fondo y se ve como el culo. ¿No? ¿No lo has visto? ¿Lo has probado? Sí, es una mierda. Una mierda. Entonces, cuando le cambias el cañón a la segunda, que es el alargado, que es el arcángel, este, el Tempus Arcángel, con eso cambia la mirilla también. Y es súper limpia. Por eso la estoy probando yo para hacerla más pepina. Y luego Sí, el bueno. último, el Nexus, que es otro, el cuarto cañón que sale, también es bastante bueno, pero no tiene esa mirilla, creo. La verdad, no lo he probado, me parece que no. Pero es bastante bueno. Voy a usar los puntos dobles de armas que tengo, voy a subirla rápido. Métele, ya te digo que sale a Haré cuenta, tío. La... media partida con la mía normal para que no me joda mucho el nivel y luego la Pues si otra media la quieres... acabaré cuando le No, esté. campea, si total es eso, campeo y ya está, pues total. Mira, la Grau lo que tienes que hacer es, lo que te dije, lo más importante es el cañón y el silenciador que le dan ese extra de rapidez y de... Sí, pero ha de ser el monolítico, Sí, no sí, sí, sí. cualquiera. No, 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 cualquiera, el monolítico, el monolítico. Le dan esa extra de daño y de... Y de alcance, perdón, me he dicho rapidez, no, rapidez nada, te dan más, eso se te pone más lento. Entonces, al ponerle ese cañón largo y ese silenciador, ralentizas mucho, con lo cual lo que tienes que hacer es ponerle la empuñadura y el láser del tirón, pero el láser táctico, el de abajo, el que no se ve. Y con eso hace que el compensa muchísimo y le da más rapidez incluso. Y luego le pongo el acople yo, la verdad. No le pongo ni culata, ni le pongo ventajas. Le podrías poner munición si quieres para el Warzone, pero... A mí me vale ya con la munición que lleva. Yo ventaja siempre que pongo balas blindadas, que es para que me haga más daño. Pero las balas blindadas creo que era algo... No sé cómo era, no, 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 no me fío. Yo lo ponía antes siempre, pero... Es que no me puedo poner ahora. Creo que era más bien para atravesar paredes y tal, porque el daño, no sé si hace, o sea, sí que pone que hace más daño, pero... Vamos a ver. ¿Cople? No, cople no. Era de otra clase y se ve diferente.
Perdón, no. Ey, estoy sin internet. ¿Qué ha pasado? ¿Qué me está descargando ahora el Grand Theft Auto, tío? ¿6 horas? ¿Qué mierda es esta? ¿Qué me está instalando el Grand Theft Auto al mismo tiempo que... que hago directo y hago una polla? ¿Estoy en tu partida o no? No. ¿Por qué no me sales, tío? Si te he invitado. Ya, pero... pues no sé por qué... ya no habla. Ven, Mark, entra. ¿No habla? Ay, coño, espérate, me ha cambiado el arma. Si yo pongo mejora de fichas y tal, tú a ti no te afecta, ¿no? ¿A nivel qué? O sea, a ti no te sale abajo a la derecha puntos dobles de durante 30 minutos. Creo que no. Mira, que estoy haciendo rápido la... O sea, estaría bien que fuese por squad, pero claro, no. A ver, me estoy poniendo la MP5 trucha. Ok. A ver, ¿dónde? No, no me sale nada. No me pone... bueno, incremento de 10% de PX. Pero eso no es tuyo, ¿no? Eso es del total de todo. Eso es del juego. Que en verdad está mal hecho porque dices, vale, ahora que llega al 155, ¿qué hago? Ahora que llega al pase de batalla completo, ¿qué hago? No... pues desbloquear. No sirve de mucho, retos. No desbloqueas nada. Sí, pero te dan puntos y qué, si ya ha llegado al nivel. Ya, también. Esto está mal hecho ese aspecto. Vale, la grab la tengo perfectamente igualita de una que otra y voy a probar la MP5. Vamos a... o... o C. Estamos, si no hay... pues no lo sé, no me lo dejo abajo. ¿Dónde estás? ¿No estás en...? Ah, aquí sí. Ah, pero se pensaba que era banderas esto. No. Vaya lagazo. Ah, pues, la chapita. Joder. ¿Qué haces aquí, tío? ¿De dónde sale el tejano? El tejano... mira, 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 ahí viene. Ven, ven, ven aquí con papi, ven aquí con papi. ¿Dónde estás? Hay un palomo ahí esperando. Míralo como espera. Míralo como espera. ¡Hola, tío! Me he tirado la puta mierda esa de... ¡Ah! Estoy haciendo grafitis y les mierda. Estoy engañando, tío. Toma ahí. ¡Ay! Están todos metidos. Sí, sí, sí. En el medio. Los he visto ahora, tío. O sea... ¡qué guarros! ¿Dónde estás? Matar a dos, no he matado a nadie. En el medio me han matado. Siguen ahí, en el medio. Son dos. ¿Sí? Vale, vale. Entramos. Entramos al borde. Ya os habrán cuidado. Matado. Ya os han matado. Derecha. Sí, estaban ahí abajo. Pero ahora, uy, qué susto, uy, loco, han pintado. ¿Eres tú el que pinta? Ahí también había pintado. Sí. Ahí te susto. Por detrás. ¡Oh, oh, oh! Sí, ¿dónde está? Lo han matado, vale. Vienen por detrás otro. Vienen, vienen, otro. ¿Dónde están, Edu? Vienen por aquí. Están muertos. Hay otro. Muerto, no, me ha matado. Queda mal. Uno. Queda uno. Vale, vale, espérate, que estoy jugando muy pésimo. ¡Salta, loco! Oh, dos más. Vuelvo. Van todos juntitos, ¿eh? Sí, sí, vuelvo. Están ahí. ¡Es su casa! Mierda, ha disparado ya mi propia tirar. Pintura. Ah, sí que se puede tirar. Ah, mira, loco, a ver si le da. Pues no, me ha dado más a mí que a ellos. Ahí está. ¡Qué camperos, tío! Están en el centro encerrados. Qué mal, tío. Son muy malos, ¿eh? Son muy malos. Ya, pero eso de no jugar durante 2 o 3 días... me quedo manquísimo, tío. Esa es mi chapa, cógela ahí, gracias. Pero me lo noto, ¿eh? O sea,
¡Hola! ¿En serio? ¡Toma! ¡Adelante, cabrón! Sí, sí, o sea... Nunca me tapes cuando estoy disparando. Y a mí me mata igual, así que... Tengo que concentrarme. ¡Hola! Una polla, tío, con la escopeta. Ah, no, con el Frank, ¿qué lleva? ¿Carabina? ¿Lleva una carabina? ¿En serio? Carabina y vas? Me ha dado en la cabeza de nada, un metro. No, te ha dado a ti en la cabeza, luego se ha girado. Me ha dado a mí en la cabeza y detrás de mí había otro tío también la ha matado. Mira. ¡Pum! Ah, ¿no me lo he pelado? Están dos en el medio. No, en el... Sí, no, he matado a dos. ¿En el tubo? Están, o sea, el... Todo el rato ahí, van ahí, al medio, todo el rato. ¡Yup! ¡Uy! Ahí. Bien. ¿Por atrás? ¿Alguien por aquí? ¿No? Nada, chúpame, verga, puto. Ay, no, que no tengo Claymore, tío. Vale, otro. ¡Oh, mierda! Recargando, tío, que me ha pillado. Ay, en la casa del medio creo que están. O sea, en la casa del tubo, por así decirlo. Mira. Cogiendo... Ahí. Yo estoy en el tubo. Es que esa casa es buena. La casa donde... En el centro, están en el centro. Sí. Joder, tío, ah, pero vale, ¿qué pasa? ¿Están todos juntos? Sí. Toma, no hacen todos loco. En el mismo sitio. Estoy detrás tuyo, tú bien. Vale, no... ¡Otro! Bien. Grande. Voy contigo. Hay otro en el tubo. Vas al tubo. Cuidado, detrás. Voy detrás. Joder, vale, pero ¿cómo puede ser, tío? Me da mierda de arte. Venga, tú. ¿Cuál? La puta grado de los huevos. Porque la llevas sin nada, tío. Entonces es normal. Porque es como si te pusieras la MP5 sin mirilla y... Bueno, aún así es buena, pero... Esta gente con sus fusiles, tío, lo que estaría dando por saco que no veas. Hombre, ya normal, pero ponte su fusil y grau. Y vas tirando de lejos de grau y luego de cerca te pones su fusil y los petas. Pero el problema es que... Es un arma, tío, que al final es un, o sea, es un subfusil. ¡Hola! ¿Eh? Que empieza siendo un puto subfusil. Viene por el túnel. Les oigo. Pues me voy a quedar aquí esperando en la ventana. ¡Eh! Sí, es verdad. Ah, están en mi lado. Vale. Sí, van para ti. Van mínimo uno o dos. ¿Pero otra vez? ¿Cuál? ¿El que va de tía? El que va con una Drago con radar. ¿Cómo me puede ver si llevo esta cosa? ¿Una Drago con radar? O sea, lleva el radar de mierda ese... Está ahí dentro, cuidado. Bueno, estaba afuera. Cógete la grau de esa. En cuanto le mate, sí, se la voy a pillar. Claro, también me sube, ¿no? Sí, igual, aunque sea... Mira, está esta, Edu, pilla la mía, Edu. Ay, coño, estás muerto ya, ¿no? Está campeando el pavo. Sí, lo he visto, y me ha visto. Puta a mí, medio. Así que... ¡Ah! Qué asco. Tío, ¿no se mueven de esa puta zona o qué pasa? Vamos a ser listos. Bueno, vamos ganándoles, así que normal que vayan quedándose por ahí. Madre mía, qué mal. Puta arma, tío. Gánatela porque al final el daño es mucho mejor que la MP4, tío. La M4, perdón. Lo vas a notar. O sea, de dos tiros... ¡Eh! Hay alguien ahí. ¡Uah! Lo malo es que a mí me está costando adaptarme sin mirilla, tío. Porque... ¡Camperos, hijos de puta! ¡No, en serio, tío! ¡Me va a quedar con el...! ¡No me jodas! Abracadabra me está tocando los huevos, con el... Pero, tío, ¿cómo están campeando en sitios donde saben que voy a llegar yo? No lo entiendo. Simplemente están esperando hacer... No. El tío está... ¡Muere, tío! ¡Pero cómo no muere este pavo! Dime. Está girado, de repente se gira, se queda apuntando a un sitio donde no hay nadie... Y aparezco yo, justo, casualmente. Bueno, puede ser mil cosas. Puede ser que tengan lo del sensor eso que... Llevo fantasma. No, quiero decir lo de que si tú los ves, a ellos les sale la pantalla amarilla, ¿sabes? ¡Hola, tío! ¡Qué mal! Lo hemos ganado, pero vamos. Yo he ido como el ojete. Mira, ¿dónde estaba? Ahí había uno. Digo, míralo. Pero a los cojones.
Marica. Sí, piensa que Grau, con ese el cañón que llevas. Lo único que llevo. Pues quítatelo. Eso contesta, porque. Ah, vale, vale. Pensaba que llevas el cañón. No, el cañón. El cañón no es llevo. El corto, ¿no? El cañón es ninguno porque no tengo cañón todavía que ponerle. Ay, mierda. Ahora tira para atrás, gemido. Me lo sentí. Pues únete a mí, marica. Mira, la Grau. No me deja. Ya, es que es eso, no estoy en el. No me sale como en línea. ¿Sí? Bueno, pone uniéndose, pero se ha quedado ahí tonto. Te invito, ¿eh? No me ha contestado. No me ha contestado. Ni ha visto mensaje ni nada. Pues a mí tampoco me sale ese duda. Envíame la invitación, anda. No, ha salido un error. Espérate, a ver. Es que te estarías uniendo mientras yo me unía a ti. Bueno. No se ha podido conectar con el anfitrión. Dale ahora, a ver. Estás en una sala... vacía. No. No me deja. Sí, ahora mismo vacía. Pero no me sale nadie... ¿Sabes? De amigos no me sale nadie como conectado. Esto es raro, tío. Tengo a los vecinos normales ahí fuera, tío, que se me ponen a fumar en la puta terraza y me lo tengo a casi 5 metros, tío. Voy a salir, le voy a dar dos hostias un día, porque ya le dije, digo, tronco, no me pongas aquí adelante a fumar porque tengo la ventana al lado y es que estoy al... O sea, no tengo privacidad, ¿sabes? Parece que... Como no nos han fabricado, o sea, no nos han construido lo que es el balcón, y ellos tienen una ventana que es puerta, que... Bueno, nosotros también, pero está en la habitación de mi colega, que sería la puerta que se abre para el balcón, ¿sabes? Pues esa la está cerrada porque ahora mismo el que está, o sea, la constructora que están haciendo toda la parte de abajo del Lidl y la parte de la calle y todo el rollo, pues aún no han acabado de construir. Cuando ellos acaben, nos pondrán nosotros el balcón. Entonces ahí nos darán la llave para poder abrir la puerta y salir. Entonces lo que hacen los subnormales es salir por la puerta de emergencia de fumadores. Claro que la puerta de emergencia de fumadores está al lado del comedor mío. Entonces, loco, se me ponen a un metro a hablar. Y si me pongo en el comedor a jugar, los tendría al lado. Incluso al principio de todo, que había buen rollo y tal, porque yo pues intento llevarme bien. Hablábamos y tal, estaba ahí jugando con el Cali y eso, pues sí, está jugando tal, o sea. Pero ya me toca la polla que se me pongan al lado, tío. No me compro una casa para tener amigos, o sea, para que los vecinos se me metan en mi casa. Sí. ¿Sabes? O sea, y ahora llevaban ya un tiempo ya sin aparecer, pero fuman como una puta carretera, tío. Y cada 10 minutos, pam, pa' afuera. Entonces... Ya me están ya tocando la polla, ya. Un día que baje, o sea, les cerré la puerta un día. Les cerré la puerta de emergencia, le puse un palé delante. Como están haciendo las obras, cogí el palé, pum, se lo puse delante. Se jodan. Salieron ahí, como, ¿qué ha pasado? ¿Qué han puesto esto? ¿Qué tal? No sé qué. Luego cogí, escribí a los dueños, a la agencia, tío. Les dije que... Les hice una foto de todo. Tenían un cenicero y todo fuera, tío. Que dan por culo, o sea. Se me ponen a fumar del palo como si tuvieran a... A 10 metros. Sí. O sea, como si fuera la zona de fumadores. Pedro por su casa, sí. Sí, como si fuera de lo que es la discoteca, ¿sabes? Entonces, el hecho es que, tronco, o sea, si tienes colegas o tienes invitados, pues hazlo, pero en tu casa, no en la mía, ¿sabes? O sea, me da igual, pero no me vengas a mí a tocar. ¡Eh! Ya empezó. ¿Qué ha pasado? ¿Me ha empezado? Ya está, ya estoy. ¿Dónde estás tú? ¿Qué hacemos? ¡Ah! ¡Al fondo! ¡Edu, al fondo! ¡Cuidado! Están todos ahí, ¿eh? Sí. ¿Nos asoman? ¡Asómate! ¡Hijo de puta! Vale, voy detrás tuyo, Edu. Bueno, no, really. Pero por allá andamos. ¿Están por aquí? ¿Están por allá? Están en el túnel. ¿Otra vez? ¿Dentro o fuera? Al lado, ¿no? No están. ¿Te has sonido? No. Estoy contigo. Cuidado, viene detrás mío alguien. Estás tú cubriendo, ¿no? Vale. Estoy ahí fuera. Sí, te veo. Estás arriba, ¿no? Si me matan es que están fuera del túnel. Te veo. Estoy aquí debajo tuyo. Pero estoy mirando de dentro para el otro lado. Mira, del otro lado. Vale, están dentro del tubo, Edu. Viene para ti. Va para ti, ¿eh? Me ha matado. Sabía que estaba ahí. Joder, puta. Pues cómo, tío. Eso digo yo. Ha tirado humo, se ha girado y ha disparado. ¿Cómo no sabía que estaba? Buena pregunta.
A lo mejor algún colega la ha visto de algo. Venga ya, tío, me tengo que encontrar a dos. Vamos a hacer una cosa, vamos a quedarnos aquí en el medio, como han hecho estos subnormales antes. No te he visto, está tu cuerpo ahí. Ve mierda, tío. Está tu body. Ah, no, ya no. Me cambio de armas, que está la polla ya. Puta arma de estar los huevos. Tienes que subirla, tío. Mira, haz una cosa, ¿de dónde estás? Ven aquí al... Entiendo al medio. Ven, vale, ves al tubo y ves a la parte de la pared. Y coge mi arma. Te la dejo en el suelo o algo, ni que sea. O que me maten. Es que no sé cómo se puede hacer para cambiar el arma aquí, tío. Aquí no hay manera. Está gente ahí en el medio. ¡Ey! ¿Tienes hambre, puto? ¿Tienes hambre, puto? Tú también, perra. Ole. Me pelaba dos en el tejado, creo, tío. Creo, porque no sé si era uno. No. ¿Y este? ¿Qué pollas hace aquí? ¡Ah! ¡Mierda! Mira, un paquete de ayuda, loco. ¿Quién coge el paquete de ayuda? Jódete, chino de mierda. ¿Dónde estás? ¿Estás en el medio, no, Edu? Sí. Vale, vente. ¡Qué mal! Joder. ¿Pero cómo sabe que estoy ahí, tío? ¡Coño ya! ¿Cómo coño lo saben? Radar, sensor... Yo llevo fantasma, que no pueden verme. Pues... ¿Cómo coño? Todo el puto rato saben que estoy ahí. ¡Ah! ¡Mierda! ¿Eh? Todo el... ¿Pero vámonos, quién te mata? Vámonos de esta partida, porque si hemos entrado en pezas porque la gente se ha ido porque estaban haciendo trampas o algo. No me voy, cabrón. Espérate, quiero ver qué pasa. Voy contigo, espérate. Vamos juntos. Voy. Ahí, izquierda, Edu. Eduardo, izquierda, te he dicho, coño, ten cuidado. Joder, será porque no se amplía la izquierda. ¡Ey! ¡Oh! Me cago en... Hombre, a ver, M4 dorada... Yo no lo veo cada trampa, el que me ha matado a mí me ha matado legal, la verdad. Bastante... easy. Yo voy aquí, viejo. Viene alguien, así que... Lo he matado. Vale. ¿No se puede hacer paquete del arma, Edu? No, tienes que morir. Vale, espérate, a ver si me matan con el aéreo. Me pongo aquí al lado, mira, Edu, espera. Ahí. Coge mi arma, ahora, agáchate. Me han matado. Vale, tío. Es que este pavo, el Nebulak, este es bueno. ¿Siguen ahí en la casa? No. ¿Dónde están? ¡Ah! ¡Fuck! Cago en la hostia. Ya no vas en cabeza, soldado. Qué mal. Coño, que se me han pegado. Joder, otra vez, tío. Me cago en su puta vida, ¿Quién te ha matado? ¿Quién te ha matado? El chino, los cojones. El chino. ¿El chino cuál? ¿La china que está o el chino de...? ¿Qué lleva la bandera del chino? Ya, vale. No lo he visto, la verdad. Lo creo en toda la partida. Pues no me ha dejado de matar en toda la puta partida. Bien, ¡oh! ¡Ay, hijo de puta! Es verdad, el chin camp este. ¡King camp! Sí, no, y el otro y el que tú dices, el Nebula este... Le he empezado disparando 10 segundos antes y me ha matado él. Que me lo expliquen. Me lo expliquen. Juega bien. A mí que me lo expliquen, ¿eh? Juega bien. me he quedado aquí pillado. ¿Hola? ¿Están detrás? ¿Dónde están? Estoy contigo, Edu, aquí dentro. Bueno, al lado. Al ladito. Bien, Edu, bien. Voy a... no veo. Ahí hay alguien. Todos en el suelo. Ahora por detrás. Todos en el suelo. ¿Dónde por detrás? Estoy detrás tuyo, Edu. No. Estaban ahí.
Que están en el parte del medio. Ahí, sí, parte izquierda, parte derecha. Coloco carga. Ay. Miren por ahí. Joder, la peña, tío. Son camperitos, ¿eh? ¡Ay! Que no lo mato. Y no lo he matado yo, ¿eh? Dale. ¡Dale, vaya, puto! ¡Qué casualidad! ¡Qué casualidad! ¡Ah! Vale, Eduardo, en medio. Cuidado, arriba. ¡Ah! Detrás de la máquina. Ahí. Bien. Pues casi estamos ya fuera de juego. Sí, voy detrás. Muerto. No, ni con las putas pistolas, tío. Las han nerfeado, ¿eh? Lo sabes, ¿cuáles llevas? ¿Qué pistolas llevas? No sé, han bajado el RPG a tope, el C4, las pistolas Renetti, muchísimo, dicen que no vale nada. ¿Cómo sabía que estaba? O sea, tú has visto que apunta directamente en la cabeza, Nacho. Que este tío hace trampas. Hombre, a ver, está muy obsesionado con las trampas, Eduardo. Coño, pero es que no es posible que puedas hacer así de repente como si nada. Hola, apunto en la cabeza. No, tío, no. Hay gente que... Es que me ha hecho a mí eso, me ha hecho a mí eso 5 veces. ¿Mm? Que no haces un... Te sale 2, casualidad. 5 bueno. No lo haces. Bueno, que te digo yo que la gente ha emprendido a hacer trampas en la Play. Y no lo quieren decir porque les arruina el juego. Hombre, no lo sé. Seguramente habrá algo, pero... No lo sé. Dale, güey. Dale otra. Yo le voy a hacer unas cuantas más y no tal. Bueno, si coño, son las 8 pronto. ¿Le vas? ¿Wartham ya? Sí, a porque ver, si no se me hace tarde. Alright. Mañana hemos quedado a las 9:45 de la mañana en la estación central, tío, para ir a la playa. O sea, 9:45. Es que ni con mis abuelos me levanto tan pronto para ir a la playa, tío. Cuando era pequeño, ¿sabes lo típico de los abuelos? De que ir pronto a la playa, a coger sitio. Qué pereza. Pero bueno, está bien. Al menos, no voy a decir que no, porque de veces, o sea, para un día soleado que tenemos, que vamos a tener mañana, que va a ser 28 grados o así. I get those goosebumps every time you come around, yeah. Yo he visto el vídeo de las 113 bajas. Y lo único que hacen es comprar UAVs a saco y punto. Y con coche, ¿eh? Pero el otro, los otros equipos. Claro. ¿Cuál es esto? ¿De 121? Están pagados, tío. O sea, no es normal que hay gente que no sabe ni por dónde les disparan los disparos. Ya, lo que te he dicho. ¡Hola! Empalado. Ah, jódete. ¿Pero cuál has visto? Jódete. ¿El de 102 o el de 121? El de 113. No, hay uno de 120 y pico, Edu. Y bueno, son 120 y pico porque súmale Gulap y súmale la gente que vuelve del Gulap y los vuelve a matar. O sea,
Claro, claro, lo que hacen. No son 150, son sobre casi 200 y pico. Pero no, bueno. a ver, los matan dos veces, pero cuenta como... Ah, bueno, no sé, la verdad. ¿Dónde vamos a ver? Estamos hablando y no... Donde quieras. Vamos a probar lo de la Military Base, a ver si no nos dan por el culo o qué, o va a ser muy jodido. No, no hay banderas, y aparte ya estamos lejos. Dale, pues, Pomenade. Ya, cada uno para un lado, vale, va, para el aeropuerto, va. Okay. No, da igual, da igual. Para Pomenade, ok, ya. Pomenade West. Órale, güey. Lo que tenemos que buscar son cajas naranjas. La roja, bueno, sí, la naranja para... Es que... Lo del búnker. Sí, por eso. Me están siguiendo ya. Y aún está cerquísima. Está entrando en la azul, ¿vale? En la tienda azul, en la... Anteca. Y aquí. Te iría a buscar un vehículo. Hombre, yo aquí hay caja, tengo arma, vente conmigo. Bueno, no hay arma. Hostia, he abierto una caja y solo es una pistola silenciador. Muy bien. ¿Estás tú aquí, no? Sí, vale. ¿Eres tú? No hay nada, tío. Aquí hay la caja. ¡Oh, anda, mira, Eduardo! ¿Quieres esto? Hombre, antes que nada... Hay otra caja por aquí... Aquí arriba, ¿no? Sí. ¿Hay gente? No, es que no se me abría, tío. Ah, vale, coño. Esto me ha pegado, cabrón. Caja de suministros localizada. Vamos a ir al... ¿Hay otra arma? No, porque necesito algo, tío, de corto. Estoy viendo aquí al lado. O algo. ¿Dónde? Coño. No, no, espera. Podríamos ir a la caja, a la casa del lado, tío, a la del coche. Bueno, a lo mejor hay gente, pero... No, aquí está bien, aquí está bien. Ok, déjame coger algo de armas, tío. ¿Qué es esto? Uzi, perfecto. Me gusta. Tengo una Uzi ya. Muy bien, Uzi. Y ligera. ¿Qué más? ¿Hay algo más o no? ¿Cogió dinero? Hay una caja por ahí. Estoy buscando cómo subir arriba, tío, pero no. Aquí, Edu, aquí. Aquí. ¿Dónde estoy yo? La escalera sube la... ¿Y aquí hay alguien o no? En la casa esta de allí enfrente. ¿Qué es por fuera? Sí, estoy aquí. Cojo la carabina si quieres. Yo no la quiero. Vale, ¿estamos? Espérate. Estoy mirando allí a ver si hay alguien o no, pero no creo que no en el... Vale, ya. Ahí va la caja. RPG. RPG. ¿Algo más? ¿Otro RPG? ¿Qué llevas de armas? No sé cómo se llama esta. La FAMAS, creo que es. ¿Cuál? No, la RAM, esa es la RAM. Esa. No, me gusta mucho, pero bueno. Va rápido la RAM. Hijo puta, iba a llegar al tejado y me has empujado. Qué puta. Abajo el metro. Sí, estoy mirando solo que no haya gente por aquí al lado. Tú baja. Creo que oigo disparos, no sé dónde, pero oigo disparos. Estamos fuera del círculo. En verdad está bien. ¿Hay cosas o no? No. ¿Ah, sí? Coño, chapas. Chapas, cabrón. Dice, no, oíste, hijo de puta. Y pues creo que sí, porque me voy a coger la orden. Aquí hay gente. ¿Dónde? Ah, bueno, pues vamos para la derecha. Alright, vamos para la lupa. Y se oyen disparos detrás nuestro, así que... ¡Hola! Hay gente aquí. Lupe. Sí, lupa y carro. ¿Dónde se ha apuntado? Sí. Cajas de suministros halladas. Bien hecho. Esta es la misma que tengo yo, ¿no? Creo. Sí, no sé. El escudo lo deja. Es que el escudo no sirve para la mierda, pero da por culo. Así que la verdad es que no sé. Va bien, pero si sabes jugar con él. Claro, es que... Aquí ha habido gente ya, Y saber jugar con él significa campear. Literal. Uy, llevamos pasta. Madre mía, Edu, hazme caso. Coge la caja, pillamos las armas y de ahí tiramos. ¿Te acuerdas el otro día que dijiste, pero esta gente cómo pueden tener las armas ya? Pues que ya no, tío. Espérate, que ya nos caerá.
Prefiero comprar todo lo demás, máscara, UAV, kit de retención. No, vale, es que no tienes nada, yo tengo todo. Y ahora encontraremos algo seguro. De pasta. Estamos en el límite, Pero ¿qué quieres ir para Superstore? ¿Y esto qué es, tío? ¿Un búnker? O sea, ¿esto funciona o no? No, no. No. Pensaba que lo habían puesto y se podía usar, pero vaya, será algo nuevo. Vamos a ver, ¿a dónde vamos? Déjame mirar el mapita. Sí, vamos, estamos lo más lejos de todo, así que cuanto más para... podríamos ir de camino... No, Superstore no, yo iría por la parte de aquí, de Park. Y si se cierra el círculo por arriba, pasar por el estadio, Lumber, creo. Puta, tío, es que no hay una puta caja roja en esta zona. Siempre está... O sea, donde vamos siempre ya me las conozco dónde van a salir, ¿sabes? Pero aquí no. No tengo ni idea de dónde puede haber algo. A ver, espérate, vamos a ver qué hay por al lado. ¿Para coger alguna bandera? No. Es que no hay nada, tío. En el hospital hay bastantes cosas, pero hay un helicóptero también. Bueno, está siempre el helicóptero, ¿no? En el hospital. Sí, el helicóptero siempre. Vale, pues podemos esperar aquí a que vengan algunos de lejos. O seguir tirando para abajo, pero es que para abajo justo hay gente para Pomenade. Aparte es que no tenemos ni un puto contrato que hacer aquí en la zona, eso es malo. Ya, es que no hay nada. No, eso es que hay gente por aquí, ¿sabes? Pero, ¿qué claro, hacemos? Es que ¿al aeropuerto? ¿Al aeropuerto? Bueno, o sea, vamos no tirando sé, por aquí. No sé, es que yo sinceramente... No llegaremos. No, o sea, se cerrará antes el círculo. Pero aquí en la caja no quiero estar. Es que estamos en la puta caja, Nacho. O sea, en el puto carro. Ya, bueno, de eso se trata, de que venga alguien y matarlo, por eso. No, pero si vienen, que somos inferiores. Ya, pero tú en un lado, yo en otro. Hemos de escondernos. Ya, hasta sí. Que, hasta el final. Vale, va, pues vámonos, va. ¿Para dónde? ¿Para el punto azul? ¿Para allí? Va... Vamos tirando así, poco a poco. Vamos a ir juntos, vamos a ir pegaditos uno detrás del otro. ¿La llevas la clase de la MP5? Ah, bueno, no, clase, quiero decir, la... El sí, arma la de que... La... Eso va bien, ¿eh? Lo único malo, la mirilla, tío, que claro, al ser una arma de corto, esa mirilla es demasiado larga, tío. Pero bueno. Y encima bueno. Es de... Visión nocturna. ¿Aquí hay munición? ¿O debería haber aquí o en el edificio al lado? No, aquí no. Cuidado que el círculo no, viene para nosotros, ¿eh? En este. Pues corre sí. mucho porque aquí entra por la ventana y ahora está el armamento, ya está. Y la caja para el otro lado, anda, que tiene cojones. Vamos, mierda. Vale. Cuidado, ven. Corre, Edu. Me voy para aquí, para la derecha. Soy en la caja, yendo para la caja, pero me quedo en el borde del... Aquí. Ahí, me jodió la puta máscara, tío. Tengo AV. Ah, lo tiro, espérate. Espera, la caja ha quedado arriba. Arriba, tío. ¿Cómo se puede subir por aquí? ¿Por aquí se puede subir? Por aquí, ¿no? ¿No? ¿Por el tren? No. Hay que subir desde la parte del... De la escalera... Hostia, ¿dónde se puede subir, tío? ¿Has tirado el AV tú? Sí, ¿verdad? Sí. No hay nadie. Bueno, no hay nadie que nos veamos, pero el fantasma... Aquí tiene que ser. ¿Por aquí se sube? Tiene que ser... ¿Por dónde estás, tío? Por el otro lado. ¿De con? Aquí hay unas escaleras. Vale, te sigo. Joder, mira, sin puta máscara, tío. Te lo he dicho, si podríamos haber cogido aquí la caja ya. Y ahora podrías haber cogido la máscara. Y la tendrías entera. Full equip. Hay una caja más, cuidado. Ya, pero para subir ahí arriba. A saber quién tiene que venir hasta allí. Mira, a ver, míralo, las balas. ¿Cuántas llevas? No las saques. O sea, yo llevo 150 y 210 de... O sea, 150 de subfusil y 210 de... No, es que no me acuerdo, ¿vale? Es que me ha pasado más de una vez. Que vale, lo sé. Pues yo me cojo esto, 210 de la Oden y 150 de la otra. Así que me queda igual. No sé por qué a ti no te pasa, tío. ¿Has recogido balas de otra cosa? ¿Has recogido qué llevas? ¿Doble pistola? Ahora que me la he quitado. El gas viene, Ya, pero hay que ir para la izquierda un poco. ¿Y esto que es contrato de matar? Sí. Vale, de acuerdo.
Que viene Nacho. No, pero no se mueve aún, cabrón. Quedan 3 minutos. Sí, sí, sí. Sí que se mueve, ¿no lo ves? Que sí que se mueve, corre. Ah, sí, corre. Sí, sí, es verdad, es verdad, es verdad, es verdad. No, yo me estaba parado mirándolo, literal, ¿eh? El palo, no, no se mueve. Bueno, pues esto de ir así corriendo. ¡Ula! Pues tenemos un patio guapo, ¿eh? Hay que bajar para abajo. Mira, si hubiera. Pues vamos a ir para abajo. Todo el hospital. Sí. Pues si, mira, si hubiéramos ido donde decía al principio, en verdad, hubiéramos ido bien, pero ya. A la derecha, cuidado, gente, derecha, a la derecha. Cuidadito, cuidadito. No, no, vete para izquierda, vete para izquierda. Sí, 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 estoy yendo, pero a izquierda habrá gente a lo mejor también. Sí, pero no quiero que nos encrucemos, no sé. O sea, si disparamos es porque no queda otra. Hay gente, hay gente, hay gente, lo acabo de ver en el mapa. Gente aquí. Sí, pero están lejos. Ya, bueno, pero hay gente al lado. Los de la derecha están al lado, me refiero. Están a la misma distancia de tú, lo he visto en el mapa al abrir. Ah, bueno, un poquito más cerca de la derecha, sí. Ahora que hemos caminado. Vale, les he visto por allí. Me dirijo hacia ahí. Salta, baja, baja para abajo, porque no nos vean, porque si no. Hay que meterse en algún sitio. Buah, es que hospital, tío. ¿Qué hacemos? ¿Hospital? No, o bueno, es que te iría a coger el coche y seguir y irnos, pero. No, bueno, paso, paso. Coche, en verdad. Hace mucho ruido, tío. Aquí es, han dejado, este coche lo han dejado. La acaban de dejar, la acaban de dejar, la acaban de dejar ahora mismo, sí, sí, porque sí, tiene sí. La mierda esa. ¿Qué hacemos, Eduardo? Revisamos esto bien. Habría que cubrirse las espaldas yendo al círculo. Shh, oigo pasos. Para, para. Bueno, aquí en realidad hay loot, ¿eh? Pero porque no necesitarán coger absolutamente nada. Ya puede. Sí, es verdad, no sé, ahí hay balas solo. Y si la caja ha caído ya tienen balas. No, nada de nada. Vamos para dentro del círculo un poquito. O sea, cubrirnos al menos hasta. Es que estamos jodidos, tío, porque. ¿Y si hacemos esta bandera? A ver, ¿dónde nos cae? Dale, dale, sí. O a lo mejor están ahí ellos. Esto está abierto, cuidado. Y aquí han entrado por aquí. Ven conmigo, Edu, por aquí, por la ventana también. Pero sí, es que... ¡Ep! ¿Qué? He oído como una puerta dando un golpe. No, aquí no... De momento no. Y por la ventana no veo a nadie. ¿Dónde está la flag? ¿Arriba? ¿O es arriba la casa del lado? Ah, sí, sí, arriba. Espera, me pongo silencio y subo corriendo. No, como quieras, da igual, si no. Si bueno, no da igual, nadie. Da igual. O sea, al fin y al cabo está aquí la bandera, o sea. Coge, no hay nadie. Dirígete a la siguiente zona y asegura el perímetro. Vale. Uy, 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 espérate, espérate, a ver. ¿Dónde disparan? Buah, es que encima. Lo he visto, baja, 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 baja. Espera, 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 que me he dado. Es un franco. Ya, ya, ya. Pues a ver, ¿dónde estaba? Ahí. Encima, casi al lado de la bandera, tío. Sí, no, no, vámonos. Abajo del todo y vámonos. Sudemos de ella. Ahora sí que coger el coche sería buena idea, incluso. Bueno, es que está al lado el tío el coche, ¿no? El coche está aquí. No, o podemos, no o podemos coger ese de ahí. El que has marcado tú y ir para allí. Que no, está ahí. Está con la Franco y vigilando de toda esta zona. Aquí estamos muertos. Aquí vale. Estamos muertos. Hay que irnos por aquí y correr. Vale, va, corre, te sigo. Dale, chicha. Dale, chicha, dale, chicha. Yo iría ya para el coche. Porque si no. Ves haciendo un poco de ese este movimiento. Lo que hago, lo que hago, lo que hago. Y baja. Pero lo que pasa es que como sabe que vamos... ¿Estás aquí conmigo? Vale, va. Cojo el coche yo, ¿eh? Que voy más rápido, sí, sí, sí. Ya sabes que voy de rally. Dale, dale, chicha. Yo también voy. Buah. Se va a cerrar en muy mal sitio. Y vamos a ir ahí. Sí, sí, vamos directamente al sitio para... A coger sitio y si podemos, exacto. Bien. Sí, porque vamos con balas, vamos con cositas. Todos a la zona segura.
Mira a ver el mapa, si hay... mira, hay gente ahí. Voy a atropellar, ¡Ah! Vale. Muy bien, bien atropellado. ¡Cago en la puta! Ay, por gilipollas, ¿no? Cuando ves gente en el coche tienes que irte, no tienes que atropellarles, y menos cuando hayan cogido su loot. Ya. Yeah. Es más, si ves gente, directamente bájate del coche. O sea, mejor morir disparando que no. Bueno, sí. Ahora estás en el gulag. Lucha para poder redesplegarte. Es hora de. Está luchando Paico José. Puedes provocar al enemigo mientras esperas. Las palabras son eficaces, pero las piedras más. Ay, mira, te lo he pintado. Sí, sí. Voy a probar eso también, de si me dan una M4 o algo. Lo que me dijiste, de matar a alguien de que esté observando. A ver si te vuelve. Hostia, qué bueno, tío. Han matado al de en medio de la bandera por mi culpa. Le tiran a piedras, asustado, se ha empezado a mover rápido y ha venido el tío por detrás y lo ha matado. Estás tú. Vale, a tu izquierda, toda la izquierda de todo. Lo veo ahí. Vale, ahora por medio, desde el fondo de todo, derecha. Derecha desde el fondo, se mueve para adelante un poquito, se queda en el medio. Y a la derecha, ¿eh? Ahí, derecha, ahí. ¿Te ha matado? Le he dado, tío, venga, mierda. Toma por el culo, hombre. Mierda de juego, tío. Es que ahora con lo de las armas largas, tío. Lo tienes en su base. Está en su base, en el medio. Se va para la izquierda, a tu derecha. Ay, coño. Vale, ahí, lo veo. Por ahí estaba. ¡Ay! No, que es por poco, ¿eh? Menos mal que me ha dejado ver el mapa desde lejos durante unos segundos. A ver, ¿dónde...? Espera, que me voy a mirar, a ver. Voy a ir aquí, a la tienda esa. Exacto. Me voy a bajar ahí directo. Puta mierda, tío, de juego, en serio. Este está la polla ya. ¿Y eso que han desplegado a alguien también? Espérate, que hay alguien, hay gente. He visto gente. ¿Lo has visto? Mira. Otro. Y el amigo. No, se ve una caja a tu lado, tío. No, ¿de caja de qué? ¿Cuál? No lo tienes. ¿Eh? No se ve una caja. No. Tu lado. Pero no la puedo abrir. Da igual, si estoy solo no voy a. ¿Para qué voy a seguir tirando, si total? Puta mierda, tío. ¿Qué haces? ¿Has salido del todo? Sí, no, voy a sacar al perro ya. Vale. Es tarde, mierda. Cuellar dice que no porque se había vestido para un paseo, no sé qué hostias. Y yo creo que voy a hacer también ya un stop porque si no luego no me puedo dormir, tío. Y mañana ya te digo, me tengo que levantar a las 9 de la mañana porque a las 9 y media tengo que estar allí en la estación central. Así que nada. Nos vemos mañana, Eduardo. Chao. Venga, vaya bien. Chao. That's a false claim. I'll be straight to the whip, no baggage claim. Whole lot of styles, can't even pronounce the name. You ain't got no style, see you on my Instagram. I be rocking it like it's fresh out the pan. Only when I'm taking pics, I'm the middleman. Walk talking like a boss, I just lift a hand. 3 million cash, call me Rain Man. Money like a shower, that's my rain dance. And we all in black, like it's gangland. Say the wrong words, you be hangman. Why me stick to your bitch like a spray tan? Mister, what kind of car you in? In the city, love my name, nigga, I ain't gotta say it. Taste, she can get a taste. Taste, she can get a taste. Taste, fuck what a nigga say. It's all the same like Mary Kate. Taste, she can get a taste. Taste, let you get a taste. Taste, do you let it taste? Yeah, that's cool, but he ain't like me. A lot of girls like me, niggas wanna fight me. Nigga, get your ass checked like a fucking Nike. Me not icy, that's unlikely. And she gon' suck me like a fucking high seat. Chains on the neck for the whole team. And I feel like Gucci with the ice cream. And my bitch want the Fenty, not the Maybelline. I'm the black JB, the way these bitches scream. Make the bitch scream. Pretty little thing. Like my nigga AE. Say, yeah, that I mean. Taste, she can get a taste. Taste, she can get a taste.
like Mary Kay. Taste, taste, let you get a taste. Taste, let you get a taste. Shake, shake, let it taste. Yeah, that's cool. Yeah, I'ma put the drip on the plate. Yeah, I'm an ice glaze, niggas imitate. Hey, hey, feed me grapes, maybe with the Drake. Slow pace in the rave, got the shit from base. Diamonds at the bar, the cookie getting hard. Robert's in the car, I'm at it on Mars. Shotgun shells, we gon' always hit the tar. Popcorn, bitch, shell popping out the car. 3400 outside, char bar. Make her get on top of me and rob me like a heart. She wanna keep me company and never want to part. Want to part. Yeah, fish tail in the parking lot. I don't kick it with these niggas cause they talk about you. Yeah, and I got the fight, don't make me spark it at you. Yeah, keep it in my back pocket like it's a wallet. Got the way she suck it like a jelly. Stack it up and put it with the whole project. And she got that paddock on water moccasins. I'm rich in real life, I get that profit copy. She get a taste. Let you get a taste. Taste, taste. Do you love a taste? Yeah, that's cool, but he ain't like me. Taste, taste. LA, you can get a taste. Taste. Miami, you can get a taste. Taste. Oakland, you can get a taste. Taste. New York, do you love a taste? Taste. Chi-town, you can get a taste.